Estamos ya de regreso aquí en TN Todo Noticias y para nosotros usted es el más importante, por eso que le pedimos mucha atención para escuchar las siguientes recomendaciones. Vamos entonces a hablar porque justamente estamos en la Semana del Corazón y hemos elegido esta fecha para lanzar la campaña Un Corazón para Navidad. Y hay que ponerle atención a estas recomendaciones como un esfuerzo del Grupo Albavisión en toda Centroamérica para incrementar la conciencia acerca de la insuficiencia cardíaca, una condición que puede resultar fatal. Y digo fatal por los siguientes datos, escuche bien. La enfermedad cardíaca es la mayor causa de mortalidad en el mundo, causando más de 17 millones de muertes al año. Este número se espera que se incremente hasta 23.6 millones de muertes para el año 2030. Alrededor del 2% de la población mundial padece de insuficiencia cardíaca y la población de Guatemala no queda fuera de esta estadística, es decir, que alrededor del 2% de nuestro país sufriría de esta seria condición que podría tener consecuencias fatales. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de hospitalización de pacientes de más de 65 años y el 30% de las personas con insuficiencia cardíaca necesitarán que les implanten un dispositivo médico que mejorará el funcionamiento del corazón. Con todos estos datos, presten atención a los síntomas de la insuficiencia cardíaca y escucha bien si usted tiene alguno de estos o conoce a alguien que los tenga. Cansancio al caminar. Se agita cuando realiza sus actividades diarias. Estar acostado le fatiga, le da tos seca y debe dormir casi que semisentado. Tiene inflamación de pies, tobillos y piernas o amanece con hinchazón en párpados y cara. Bueno, si usted posee alguno de los siguientes síntomas o conoce a alguien que los padece, llame al número 2378-4855. Justamente lo tiene en su pantalla para que un especialista le brinde mayor información y asesoría. Porque todos necesitamos un corazón saludable para Navidad.